Hola, soy Silvia Klinger, nutricionista y dietista, y hoy les voy a platicar de cómo sazonar nuestros alimentos latinos con menos sal de una manera saludable y deliciosa. Porque muchas personas tienden a sazonar por lo general con sal, pero desconocen que hay muchas maneras de sazonar con menos sal de una manera que también va a ser delicioso y saludable. Un sazonador umami excelente es el glutamato monosódico, MSG. Desafortunadamente, muchas personas le temen por los rumores que han escuchado de sus familias y amistades, pero les quiero asegurar que este sazonador excelente es seguro y muy efectivo en nuestras cocinas. A continuación, les quiero compartir varias maneras de cómo darle más sabor umami a nuestra comida latina. El sazonador umami MSG es simplemente una combinación del aminoácido glutamato con un poquito de sodio, haciéndolo un sazonador muy efectivo y saludable en nuestras cocinas. Además, puede ayudarle a consumir menos sal, ya que este sazonador umami tiene 2/3 menos sodio que la sal de mesa. Este sazonador umami puede usarlo en una gran variedad de platillos latinos, desde carnes de res, de pollo, de puerco, pescado, también en vegetales, sopas, pastas, arroz, frijoles, platillos de huevo, aderezos, salsas y mucho más. También se combina muy bien con platillos que son salados o agrios, pero no contribuye mucho a recetas que tienen sabor dulce o amargo. ¿Cuánto necesitas? Solamente media cucharadita de ese sazonador umami es suficiente para sazonar una libra de carne o 4 a 6 servicios de vegetales o guisos o sopas. Haz que el sazonador umami sea parte de tu cocina. Tu familia te lo agradecerá. Hoy les quiero compartir una receta que ha estado en mi familia por muchos años y tiene unos ingredientes muy saludables y deliciosos que son favoritos de nosotros. Este guiso de garbanzos usa ingredientes que son muy comunes en nuestra cocina. Por ejemplo, una lata de 16 onzas de garbanzos con su líquido, una batata o camote cortado en pedacitos pequeños con su cáscara para tener más fibra, 2 a 3 cucharadas de salsa sofrito, que es una salsa caribeña muy común, y utiliza un pimiento verde, una cebolla, 2 a 3 ajos y un manojo de cilantro, 1/4 taza de pasta de tomate y nuestro sazonador umami, media cucharadita del sazonador umami. Una vez que tengas todos los ingredientes en una olla mediana, los vamos a cocinar a fuego medio-alto por 20 a 30 minutos o hasta que las papas, patatas estén bien tiernas. En 15 minutos los vamos a observar para ver si necesitamos más líquido. Me encanta añadirle a veces 2 tazas de caldo de pollo o caldo vegetal para que quede más jugoso. Muy bien, después de 20, 30, yo lo dejé un poquito más, casi 40 minutos, para estar seguro que las papas estaban bien cocinadas. Así que aquí lo tenemos. Voy a ponerme un envase con este guiso muy delicioso, que puede ir con arroz o con pasta.
Y recuerden que pueden usar papas, patatas o camotes, pueden usar cualquier vegetal que sea almidonado como zanahoria, calabaza y sería muy riquísimo. Aquí lo tenemos, el guiso de garbanzo con batatas camotes, con un sabor muy delicioso de umami. Gracias.